Hola, bienvenidos a DJ Ideas Internacional en Español. En este tutorial te quiero enseñar cómo hacer esta bellísima cajita de regalos con gomitas. Mira qué linda se ve, la puedes utilizar como colgante donde desees colocarla. También pueden ser accesorios decorativos para, por ejemplo, los arbolitos en Navidad. O bueno, simplemente puedes darle una sorpresa, una linda sorpresa a alguien que quieras, obsequiándole un pequeño regalito como estos. Para hacer estas lindas cajitas de regalos necesitamos entre 50 y 55 gomitas, 7 gomitas en un color diferente para hacerle el lazo. También utilizaremos un lumbon board o telar y un ganchillo. Comenzamos colocando las gomitas en el telar y lo haremos de forma doble. Estas primeras dos gomitas las colocaremos entre este primer pin del centro y el primer pin de la tercera fila. Luego colocamos dos gomitas en ese mismo color entre ese pin que se encuentra en la primera posición del centro y el primer pin de la primera fila. Luego estiramos dos gomitas entre ese primer pin del centro y el pin que sigue en esa fila del centro. Y ahora estiramos dos gomitas cuatro veces entre el último pin utilizado y el que sigue en esta tercera fila. Luego estiramos dos gomitas en ese mismo color entre el último pin utilizado en esa fila y el pin número 6 de la fila del centro. Luego estiramos gomitas, siempre dos, entre el último pin utilizado en la fila del centro y el que sigue, hasta llegar a ese pin número 6. Y continuamos colocando las gomitas que corresponden a la primera fila. Entre el último pin utilizado y el siguiente estiramos gomitas hasta el pin número 5. Y desde ese pin número 5 hasta el pin número 6 de la fila del centro, estiramos dos gomitas de ese mismo color. Ahora tomamos una gomita en este mismo color amarillo, a la cual le damos dos vueltas en nuestros dedos y colocamos en ese último pin utilizado en la fila del centro. Luego colocamos una gomita en color amarillo entre los tres pines que continúan, es decir, los dos laterales y el del centro. Lo hacemos nuevamente entre los tres pines que siguen y lo hacemos una tercera vez. Es decir, tenemos la figura de tres triángulos, se puede decir de esta manera. Ahora comenzamos a regresar las gomitas a sus pines de origen y lo hacemos con estas dos gomitas que pertenecen a este primer pin utilizado en esta tercera fila. Continúo con los pines que siguen en esa misma dirección, tomando las gomitas que corresponden y las regresamos al pin que se encuentra en la posición anterior. Es decir, al pin desde donde las estiramos. Ahora hacemos lo mismo con las gomitas que corresponden a este segundo pin de la fila del centro que hemos utilizado. Regresamos esas gomitas a ese pin desde donde las estiramos. Y continuamos en esa misma dirección, sin tomar esas gomitas que colocamos de forma triangular. Solo las dos gomitas que estiramos desde ese pin que se encuentra en la posición anterior. Para regresar las gomitas a sus pines de origen, pueden hacerlo en el orden y la dirección que para ustedes sea más cómoda.
o se guían sencillamente por el orden que yo estoy mostrando en este tutorial, como para ustedes sea más fácil. Lo importante es que regresen todas las gomitas a los pines desde donde las estiraron. Y ya estamos terminando, estirando estas dos gomitas hacia este primer pin de la fila del centro con el cual comenzamos a estirar gomitas. Y ahora pasamos una gomita entre todas las gomitas que se encuentran en ese primer pin de la fila del centro. Un extremo de esa gomita lo pasamos entre ella misma para hacerle un pequeño nudito. Y de esta manera podemos ya sacar todas las gomitas del telar o lumbón board. Ahora le damos un poquito de forma a esta cajita de regalo, que es la base de esta figura de gomita que estamos haciendo. Y bueno, a partir de aquí entonces comenzamos a colocarle su lazo. Para ello, con tres gomitas en este color rojo, hacemos un lado de esa banda que tienen las cajitas de regalo normalmente. De igual forma, colocamos tres gomitas en este color rojo de forma opuesta, de manera que quede esta figura de cruz. Ahora pasamos en la parte del centro una gomita entre esas gomitas rojas que acabamos de colocar. Y a esa gomita le hacemos un nudito. Y listo, ya aquí tenemos nuestra cajita de regalo hecha con gomitas terminada. Mira qué linda se ve, se puede hacer en los colores que más te llamen la atención. Son muy fáciles y sencillas de hacer. En pocos minutos puedes tenerlas ya listas. Espero que te hayan gustado tanto como a mí y que también te haya gustado este tutorial. Si fue así, por favor, no olvides darle un clic a la manito con el pulgar hacia arriba. Si tienes preguntas, sugerencias o simplemente comentarios sobre esta cajita de regalo, escríbeme, me encantaría saber lo que piensas. Y si no lo has hecho, suscríbete a mi canal para que así veas muchísimos otros interesantes videos de figuras de gomitas que ya he hecho y las que hago para ti continuamente con mucho cariño. Hasta el próximo tutorial.